Hola, muy buenas noches. Estamos aquí con Mitotando con Sasha. Yo soy Eros. Yo soy Diana. Y nosotros somos los otakus. ¡Uy! Por muchas razones, nuestro querido amigo Neko no está aquí, no puede estar aquí con nosotros esta noche, pero tenemos un programa especial para ustedes la próxima vez que esté aquí con nosotros completos. Y hoy vamos a hablar de una serie que se llama Monochrome Factor, que sería siendo un shonenai. Para aquellas personas que no saben qué es un shonenai, es una serie de chicos, pero resulta que hay un pequeño roce entre los protagonistas o los antagonistas. Ajá. Pequeños roces de que se quieren y se gustan, ajá, pero no demuestran más allá, ni siquiera nada, una relación nada abierta. No. Nada más es el típico de que... Okay. Así más sí, o menos. Pero lo bueno de lo que es el shonenai es que es un poco, es leve, pero lo que le agarra la atención es que demuestra algo que puede ser. Y deja mucho la imaginación, pero no significa que no va a ser bueno. Exacto, y también algo que a mí me gusta del shonenai es que le ponen más atención a lo que es la acción, la trama, en lugar de ponerle atención tanto a la relación entre la pareja o las parejas que pueden salir. ¿Cómo se desarrolla la historia en todo en sentido de lo que pasa? Ahora, este también no es propiamente del shonenai. También hay el famoso shoujo ai, que estos son de las chavas. Por ejemplo, el del cazador de la bruja. Ahí lo que da es mucha acción. Bueno, no tanta como yo quisiera, pero le presta más atención a lo que es la historia de Ellis, la huida de Nadie y sobre todo cómo se comportan los cazarrecompensas, pero no demuestra la relación entre ellas, solamente un pequeño abracito. Un toquito, nada más. Pero eso es lo que es, y así lo mismo es shonenai. Son iguales, nada más que en diferentes... Como que en el shonenai nada más como que hay ese toque, como que una suavecita relación entre lo que es los dos protagonistas, por decir, los dos chavos que están ahí. Y el shoujo ai es lo mismo, pero con las dos chavas principales. Y que nada más es un toque de algo que puede ser, un poco de imaginación. No sé, tienes que tener una mente muy pervertida para disfrutarlo. Pues ni tanto, porque luego no sé si ustedes vieron Shina, la princesa guerrera. Ajá. Pues resulta que muchos, yo me incluyo, nosotros veíamos el famoso subtexto, lo que daban mucho a la imaginación. Eso es más o menos lo que pasa con el shonenai, y de lo cual es la serie de la que le vamos a hablar. Bueno, determinando lo que es el shonenai, vamos a continuar con lo que es el tema. El anime se llama Monochrome Factor, que pues se llama como el factor monocromo. Exacto. Y pues para empezar tenemos el personaje principal y el otro personaje que es también parte de toda la trama de la historia. El primero es Akira. Ajá, y el otro que sale siendo como el rey del lado oscuro del mundo, se llama Kurogane. Aquí estos dos personajes están en una... ¿cómo se dice? En una situación un tanto peculiar. Porque hay que imaginar como en este universo, en esta historia, el mundo tiene dos diferentes mundos paralelos. Uno que es el de la oscuridad y uno que es de la luz. Y lo que es la Tierra. La Tierra existen dos mundos, que es el lado de la luz, que es donde sale el otro chavo, y el lado de la oscuridad, el infierno, inframundo, sombras, como le quieran llamar, que es de donde viene Kurogane. Bueno, pues aquí da... Bueno, yo me acuerdo cuando lo iba a empezar a ver, no lo vi directamente como serie, sino que había videos donde sale los momentos más de hoy con The Monochrome Factor. Y sale el primer capítulo, cuando le va a ayudar a matar, ¿qué cosa era? Las sombras. Las sombras, bueno, pues para
que según Akira pudiera ayudarle, lo besa. Kurogane, convirtiéndolo en un ser también de oscuridad, cambiándole la apariencia, el color de pelo, la vestimenta. ¿Qué y habilidades? ¿Qué habilidades? Bueno, de hecho Akira tenía buenas habilidades peleando. Siempre se la pasaba peleándose en la calle. Bueno, después de esto, de este contrato, que es el beso en que ya Akira puede moverse en las sombras, lo que pasa sería una revelación de toda la trama de la historia, que Kurogane sale siendo lo que es el actual rey del lado de la oscuridad, que el mundo de las sombras. Pero lo que pasó fue de que pues no puede estar ahí porque le tomaron su lugar. Y ahora toda la trama se basa en que pues necesitan recuperar, deshacerse de todo el desequilibrio de lo que es la oscuridad. Si mal no lo recuerdo también, tiene un amigo y que hasta después termina usando guantes, que es el clásico personaje cómico. Ajá. Y también sale una chica que tiene bastante fuerza. De hecho. Pero nada más vamos a tocar ese tema muy levemente. Digo, bueno, lo que pasa también de, por ejemplo, es que también, ¿cómo explicarle? Sale el niño rico con un mayordomo. Y este chico resulta ser una pieza clave. De hecho. Una pieza clave, por eso también los quise nombrar. De hecho, si ustedes buscan a esta serie, les va a encantar, porque sí es una serie que sí llama la atención. Hay momentos que a lo mejor pueden ser incómodos para gente tradicionalistas o los que no han visto mucho anime, pero de todo es una muy buena anime. Se los recomendamos porque es apto para cualquier edad y pues tiene muy buena trama y muy buena historia. Les va a encantar. Eso sí, se los aseguro. Y también algo que a mí también me fue gustando fue que a veces no tenía una secuencia, sino Exacto. que aparecían de aquí para allá, de acá para acá. Exacto. Ya después, un poco más de la mitad, ahora sí ya tenía una secuencia. Y es cuando empiezas tú a sentirte intrigado de quién es la persona, por qué los persiguen. Y, de hecho. Y algo que más sorprendió fue cuando el ser de la luz también. Que ese ser de la luz en realidad también resulta que se hace amigo de uno de la oscuridad y hasta lo protege. Eso es algo impresionante. Eso ya sería de dar mucha información acerca de la serie. Nunca he dicho de quién es. Bueno, también. Pero de todo modo se lo recomendamos. Exacto. De hecho, de esta serie, algo que está bueno es la banda sonora. Ah, sí. Ya que sus openings son demasiado rockeritos. De hecho. Y bastante buenos. De hecho, en el video que yo les comenté de los momentos más ya hoy, bueno, pues mi hermana andaba buscando una canción y resulta que ahí encontró esa parte. El opening. No, esa es una canción en inglés. Ya. Okay. Y entonces la empezamos a ver. Ver esos momentos y nos daba risa y nos gustaba. Y dije, pues hay que ver la serie. Y ya empezamos a ver. De hecho, una referencia así de Monochrome Factor es que los dibujos que hace Nowaki también tienen unos toques parecidos a los de Monochrome Factor. De hecho, un dibujo que hizo recientemente, que se lo entregamos a mi amiga Ariana. Ari, por cierto, hola. Tiene mucha influencia en eso, porque su estilo de dibujo en cuestión del lado oscuro y de las sombras es muy bueno. A mí me gustó. Nunca veo eso, pero ese sí me gustó. De hecho, es algo que no muchos pueden hacer. Sí, exacto. Así que muy bien. Muy bien. Tiene un buen sonido, la historia es un tanto de suspenso, tiene trama, tiene acción. Pero en todo es una muy buena anime. Digo, se lo recomendamos para los que están interesados o los que no lo han visto y que andan buscando algo nuevo. De hecho. Y pues, ¿qué calificación le darías a esta serie? Pues yo le doy un 10, me gustó. Tiene fanservices para todos los géneros, sí. Buenos fanservices. No hemos aclarado el fanservice, ¿qué significa?
Ah, para los que no saben qué significa fanservice, es, pues, ¿cómo lo diría? Bueno, es un algo que les guste a los fans. Ajá. Por ejemplo, a las fans que son fuyoshis, el famoso toqueteo entre chavos. Y para los hombres, que el desnudo de chavas, o que aunque esté censurado, aunque esté censurado, pero les gusta. Les da ese toque de como que le demuestran la pierna o algo así, o que enseñan todo el pecho y todo eso. Pues eso se llama fanservice, en que le están dando servicio a los fanáticos, que pues francamente es enseñar como que algo, ¿cómo diría? Lujo, provocativo. 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 Exacto. Pero también aquí el fanservice, que yo comúnmente en todas las series que veía siempre son de chavas enseñando, chavas y más chavas. Y esta vez no, son hombres enseñando cuerpo un poquito. Y eso es bueno. Es algo que yo no había visto en una serie que incluya personajes femeninos. De hecho. Y me gustó. Pues sí, a mí también. Y pues yo en mi criterio, pues yo le daría un 9. Porque digo, me encanta la serie y todo, y pues tienes fanservice, pero lo único malo es que no han terminado la serie. Lo dejaron a medias. A medias. Bueno, pero pues sí. Vale la pena verlo. Vale la pena. Por cierto, para el próximo programa queremos hacer una invitación a todas esas chavas. Yo sé que están ahí. A las fuyoshis. A las fuyoshis, yaoístas, nosotros las invocamos. Este tema, vamos a abarcar el tema de yaoi. Del yaoi. Todas sus definiciones, chicas, traigan sus... sus dibujos, cualquier póster o algo. Sus dibujos, algunas que traigan sus fanfics. Por cierto, yo hice uno recientemente. Yo también voy a traer unas obras de arte que yo he creado, que enseña el yaoi en un diferente aspecto. Exacto, y queremos a todas esas chavas, porque sé que son más chavas, pero también hay chavos que les gusta, chavos también. Ajá. Ya saben, eso no tiene nada que ver con la orientación sexual, es algo diferente. Ahí conozco chicas que les ven Yuri hasta morir y ahí andan con sus novios. Pero eso lo podemos clarificar más la próxima, en el próximo episodio. Así que chicas, chicos, traigan sus cosas ya hoy o insinuaciones ya hoy. Shuichi, te voy a quitar esa playera si no vienes. También estamos también estará aquí nuestro propio profesionalista del yaoi, que es nuestro compañero Neko, y pues aquí vamos a estar todos. Están invitados para la próxima. Así es, así que pues dejando esa invitación, un saludo, vamos a mandar nuestros saludos empezando por ti. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi queridísimo, mi pequeño Caterpie. Raúl, pues sé que vas a ver el programa y que pues yo te extraño y sé que te voy a ver pronto. Así que pues te mando saludos a ti, a mis familiares y a todos mis amigos que me ven también en Siga TV. Muchas gracias y pues cuento con su apoyo. Yo pues quiero mandar unos saludos así especialísimos a Nowaki, que por cierto pues no tiene mucho que nos vimos esta vez, así que andamos medio ahí le vamos. Y también te mando saludos, Nowaki. Sí, que también un saludo especial a mi amiga Ariana, que también ella quedó en que iba a venir conmigo para hablar temas del K-pop y de eso. Unos saludos especiales también a mi senpai Yuko, que por cierto ya anda rolando otra vez el canal, y así que eso es lo que me gustó. Y pues bueno, también a las otras personas que me ven por televisión y ya luego me saludan, aunque hay unas que dicen que no es nada serio esto lo que hacemos, pero igual me da gusto que digan algo, y un saludo especial para ellos. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Bueno. Y a Neko, que por cierto no pudo venir, pero también saludos a él. Saludos, Neko. Bueno, yo soy Eros. Y yo soy Diana. Nosotros somos Los Otakus. Ojalá disfruten bien el programa y nos vemos a la próxima edición. Hasta luego.